Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Sí. Ok, les voy a compartir ahorita el manual, pero voy a tener la cámara apagada porque no sé qué le pasa a esta cosa con el audio y todo eso. Así que mientras estemos, me están escuchando, estamos bien. Ahora ya tendrían que poder verla. Me confirman, por favor. Yes, Sí, Jeff. perfect. Thank you. Okay, we're going to start talking on this one. Pero antes de esto. Antes de iniciar con esto. Okay, who remembers what we saw about wood? ¿Quién se acuerda lo que vimos sobre el uso de wood? Wood, could, ¿qué usos tienen particularmente? Eso lo vimos el día miércoles. ¿Quién me recuerda? Veamos. Ok, refresquemos la memoria. Would y could son verbos modales o auxiliares y nos sirven a nosotros para hacer solicitudes o peticiones de manera amable, educada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a Juan, Juan, would you do me a favor? Juan, ¿me haría usted un favor? ¿Verdad? Would you do me a favor? O si le digo a Oscar, Oscar, would you pass me the salt? Oscar, ¿me pasaría la sal, por favor? Right? Si estuviéramos en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia con could? Y could es podría. Would es haría, un verbo. Y could es podría. Ok, entonces, por ejemplo, Wendy, could you please call your boss? Ok, Wendy, ¿podría por favor llamar a su jefe? Right? Cuando usted ocupa el could, le está diciendo podría usted tal cosa. All right? Ahora que están viendo la pantalla, ven que hay un crucigrama. Ustedes tienen que encontrar dónde están estas palabras. Industry, staff, networking, branch, guests, headquarters, small talk, manufacture, personnel, and expertise. Okay? Ustedes van a encontrar dónde están esas palabras. So, here's what we're going to do. A cada uno que vaya a participar de voluntario, le voy a ceder el control. Le voy a dar el control del mouse y usted, con su mouse, usted nos va a indicar a dónde está la palabra. ¿Ok? So, we have 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 palabras. Ocupamos una para cada uno, entonces. Ocupamos 10 voluntarios. ¿Ok? Ahorita vamos a iniciar con Pablo. Le voy a ceder el control a usted, Pablo, y usted con su mouse va a poder indicar a dónde está la primera palabra, ¿de acuerdo? Ahorita ya se lo cedí y usted nos va a indicar, va a mover el mouse y nos dice a dónde está la palabra industry. Industry es la que le toca a usted. Ya puede mover el cursor y usted nos indica. Sí. Este dice que como estoy con el teléfono, creo que no me. Ah, ok. Pero permítame que lo vea. Si alguien ya encontró la palabra industry, le puede ayudar a Pablo diciéndole el número de la columna. Columnas son hacia abajo. Le puede decir columna, ¿en cuál está? Para que la busque, si alguien ya la encontró. De izquierda a derecha sería 1, 2, 3, 4, 5 y así.
Si alguien ya la encontró, le puede dar una pista, Pablo. Ya la encontré. Ahí está donde está solo tocando la usted. Columna. Solo la columna. Quiero ver. La columna es hacia abajo. Sí. Es la 10. Ten. All right. Ahí. Vamos acá. A partir ahí, de ahí para abajo. Ok, Pablo, acá la tenemos. ¿Deletreémosla, Pablo? No me lo da porque es el teléfono. Ok, pero sí la puede ver, Pablo. Sí, solo que no puedo porque es el teléfono. Ok. Acá donde le voy señalando, se lo va leyendo la letra. Ok. I-E-R-E-S. No, industry. De nuevo, Pablo. Solo las que están, las que forman industry. I N N D D U S T R Y. Why? Why, perdón. Why, correct. Thank you, Pablo. Ok, le voy a ceder el Pablo. Ya no le voy a dar el control a Pablo, perdón, le voy a ceder el control. Ahora, vamos, ¿quién tiene la mano levantada? Palabra número 2 es headquarters. Headquarters se lo vamos a dar a Carol Escalante. Ahorita le cedo el control, Carol. Y ya puede empezar a movilizar usted el mouse, si gusta. Sería H E A D U U A R T E R S. Headquarters. Correct, got it. Very good. Thank you so much. All right. Palabra número 3, staff. Okay. Number 3 is a staff. A ver, ¿a quién le toca? ¿Quién tiene la mano levantada? Nelly. Nelly, vamos con la palabra staff. Le voy a ceder el control ahorita, permítame. Yes. Correct, Nelly. Listo, ya la tiene ahí Nelly, entonces, perfect. Vamos con la siguiente palabra, volunteers. O vamos con small talk. Esta, small talk. Lucía Milagro. Le voy a ceder el control ahorita. Ok, Lucía, ya puede mover el control usted. Small talk. La tiene que ir deletreando, Lucía. Está en mute, Lucía. No la escuchamos. ¿Ustedes la escuchan a Lucía? No. No se la escucha, Lucía. Está en mute. Pero si no, solo señálela. Está bien, no hay problema. Correct, small talk. Very good, Lucia, thank you. Okay. Next word, la siguiente palabra es networking, volunteers, para networking. Hola, teacher, disculpe, pero si usted se lo puso deletrear ahorita. Está bien, Lucia. Vaya. Es M A L T A L y K. Correct. A small talk, conversación corta. Very good. Thank you, Lucia. Bene. Okay. Let's see. Who's next? Volunteers for the next word. La siguiente palabra que tenemos ahí es
networking. Para networking tenemos, a ver, where are the hands? ¿Dónde están las manitas para asignarlos? Sí, Oscar Noé, por favor. Tenemos networking, solo que lo puede ver ahí, Oscar. Si no, lo hacemos más grande. Pero... solo que cargues. Al parecer es bien pesado y por eso es que se tarda tanto. So, let's be patient. Acá estamos. Ok, le voy a dar el control, Oscar, y usted va a encontrar entonces networking, ok. Ya se lo di, ahí usted empieza. Networking, Oscar. N-E-T-W-O-R-K-A-N-G. Correct. Perfect, Oscar. Networking. Good. Thank you. And then, vamos con la siguiente palabra que teníamos, que es manufacture, fabricar, manufacture. Do we have a volunteer for this one? ¿Tenemos un voluntario para esta? Veamos, levantemos la manita y le pasamos el control. Se lo vamos a dar a Tatiana Ivonne. Deme un minuto, Tatiana, ya se lo doy. Listo, Tatiana, ya puede utilizar manufacture. Ay, aquí, teacher. Lo que pasa es que estoy con el celular. Ok, pero lo deletreámoslo. Manufacture. Ay, perdón. 27 es. Me pasé. Perdón, teacher. No, no se preocupe. Ahí. Ahí. Deletreamos. M-A-N. U F A C T U R E. Correct. Manufactured, Tatiana. Perfect. Vamos con la siguiente, que es branch. Do we have a volunteer for branch? Tenemos voluntario para la letra branch. Veamos. That's a short one. Esa es una cortita. Branch. Metemos la manita y la asignamos. Branch, sucursal. Let's see. I'm gonna ask, le voy a pedir esta que me ayude a Elena Guadalupe, por favor, con branch. Le voy a hacer el control, Elena. Y sería branch, la que buscamos. Veamos, Elena, branch. No puedo, como estoy desde el teléfono. Ah, ok, acá está entonces. Pero, sobre la de letrea, si gusta. Ajá. B R A M C H. Correct.
Correct. Brunch. Thank you, Elena. All right. Next one. Okay, the next one we have personnel. Esa la tenemos acá. Esa es la primera que está acá, personnel. ¿Quién la quiere deletrear? No la van a buscar, solo la pueden deletrear. Veamos. One volunteer to spell. Un voluntario para deletrear. Tatiana, please. P-E-R-S-C-N-N-E-L. Personnel, correct, Tatiana, thank you. Luego tenemos guests, all right, guests, invitados, invitados, guests, right? Do you see it? ¿Alguien la ve? Guests. I see it, it's backwards. Wendy, please, le voy a hacer el control, Wendy. Listo, Wendy. Pero aquí está. Ay, aquí está. Ahí anda cerca, Wendy. Ahí anda. Sí, más arriba. Sí, pero aquí está y ahorita ya se me perdió. Es porque está al revés. Ajá. Yes. Ajá, sí, sí. Por aquí está, ¿verdad? Uh-huh. A la sí, parte de acá. Arribita, cabal, de donde estaba Wendy. Second line, la segunda línea. Está, yes. Aquí está. Correct. G-U-E-S-T. Yes, S-T-S. Guests. En plural. T-S. Invitados. Correct, Wendy. Thank you. And then we have the last one. Tenemos la última que sería expertise. Okay, give me 1 minute. Expertise, all right. Y esa la tenemos acá. Expertise. Who wants to spell it? ¿Quién quiere solo deletrearla? Nelly, please. E-X-P-E-R-T-I-S-E. Correct. Expertise. Okay. Now, what's the importance? You might wonder. Se preguntarán, ¿cuál es la importancia de ocupar estas palabras de las vocales, las consonantes, deletrear en general? In real life conversation, en la vida real, cuando ustedes estén conversando con más frecuencia que no, les va a tocar cosas. Ya sea su nombre, su apellido, información que estén dando. So, spelling, it's a good practice. Deletrear debe ser algo que deberían estar haciendo constantemente, ¿ok? Idealmente así, por sorpresa, que no sea algo planificado, porque así es como nos toca en la vida real, ¿ok? So, here's what we're going to do now. Les voy a compartir la pizarra. Y me dicen si ya lo están viendo. Ok. Ya la ven. La pizarra. Yes. Thank you. Okay, so tenemos would, could for polite request. Tenemos estos dos models, estos dos auxiliares para solicitudes amables, les decíamos. Okay, vamos a refrescar la memoria. Would y could. Por lo general, lo usamos, les decía, hay varios escenarios en los que ustedes van a utilizar estos modales, no solo para pedir cosas o solicitar cosas. Tienen otras funciones. Ahorita las vamos a ver específicamente, bueno, a repasar. Específicamente en la función de solicitud o petición. Y la pregunta inicia con el inicial, inicia con el auxiliar would, ¿ok? Would you, o en todo caso el sujeto, sería would plus the subject and then a verb, ¿ok? A verb or request. For example, y siempre es bueno agregarle el please, el por favor, ¿ok? Would you please give me water? ¿Me darías agua, por favor? Would you please give me water? Y usted puede contestar, sure, o sure thing,
Son respuestas cortas que usted puede decir, yes, no problem. Okay. Cualquiera de esas son respuestas que usted puede dar ante una de esas solicitudes. La otra versión es exactamente igual. Ocupa could, el auxiliar could, un sujeto y pues un verbo, ¿no? All right. Let me just give you one example on this one. We have, could you please turn on the TV? Could you please turn on the TV? Okay. Acá, en la de arriba sería, ¿me darías un vaso de agua, por favor? El would siempre hace un verbo que se va a haría. Okay. ¿Me darías? ¿Me pasarías? Y con el could es posibilidad. Podrías. Podrías. O podría fulanito, o podría fulanita, ¿verdad? El tipo de respuesta es la misma. O si de plano no puede, sorry, I can't. Sorry, no, I can't. Sorry, I can't. En caso que no pueda. Porque aquí le están preguntando, ¿podrías encender la tele? Perdón, no puedo. Lo siento, no puedo. ¿Ok? O, no, I can't. Cualquiera de las dos. Right? It's up to you. All right. Now, here's what you're going to do. Cada uno de ustedes va a escribir una pregunta solo para practicar, una con would y una con could. ¿Ok? Les voy a dar 3 minutos. Solo van a escribir una pregunta con would y una con could. So you have 3 minutes. Tienen 3 minutos. Son las 9:09 a las, bueno, a las, sí, a las 12. ¿Ok? Una pregunta usando would y una pregunta usando could. Ustedes van a hacer una petición. All right. 3 minutes have passed. Let's hear your questions. Escuchemos cuáles solicitudes o requests hicieron ustedes. Let's see. Do we have volunteers? Nelly, please.
Will you give me a hand with my car, please? Okay, good. And could you explain me the homework, please? Perfect, Nelly. Good. Now, como tip, would no, no suena la L, solo, solo W-U-D, would. Y para could igual, C-U-D, could. All right? Other than that, perfect. Thank you. Pablo Abrego, lo escuchamos, por favor. Sería, could you lend me money, please? Could you lend me money? All right. Mm-hmm. The next one? The next. Would. Would. Would you lend me money, please? All right. Y los dos se puede. Exactamente lo que acaba de decir Pablo. Yes. Usted le puede preguntar a alguien usando would o usando could. Las dos son válidas y las dos son aceptables. All right. Next. Veamos who else. ¿Quién más ya las hizo? Luis Javier. Por favor. Are we ready, Luis? Está por ahí. Okay. Sí, teacher, pero no las he hecho. Ah, mire, qué bien. Lucía Milagro, por favor, veamos. Could you please wait out early? Okay. Y will you please do the cleaning, la limpieza? The cleaning, yes. Would you please do the cleaning, Thank you, Lucia, very good. Veamos, Oscar Noé, por favor, ya las tienen, sus preguntas. Yes, teacher. Veamos. Would you go home? Mm-hmm. And would you stay? Very good. Thank you. Maylin Betsabe, please. Maylin, ya las tiene listas sus preguntitas. Si no, Carol Escalante, por favor. Could you go buy me the milk, please? Okay. Would one talk for me in the meat? Very good. Thank you, Carol. Next, Wendy, please. Would you please lend me the laptop? All right. Would you please make your report? Very good, Wendy. Thank you. Thank you so much. Luego vamos con Tatiana Ivonne. Tatiana, are we ready? Could you please go with me to the supermarket? All right. And the next. Could you please dinner? Could you please eat dinner with me? Very good. Nice. Thank you. All right. So here's what you're going to do. Esto es lo que van a hacer a continuación. Van a ir a las salas, van a trabajar en las salas y van a crear una conversación. It can be in present or it can be in past. Puede ser en pasado, puede ser en presente. La idea es que ocupen al menos las dos versiones, could y would, en la conversación. Puede ser algo tan sencillo como, Tatiana, what are your plans for tomorrow? ¿Cuáles son tus planes para mañana? Y Tatiana, I don't have any plans, en presente, ¿no? Y yo, okay, would you go with me to the doctor? Y Tatiana, oh, yes, sure. Y me puede preguntar, at what time are you going to go? Y yo, at 9 a.m. Y Tatiana,
Could you wait until 10 a.m.? Because I wake up late. ¿Me podrías esperarme? Could you wait until 10? ¿Me podrías esperar hasta las 10? Y yo, yes, not a problem. Y ahí se termina todo, ¿ok? Tiene que ser algo común, un tema común, nada muy rebuscado, que puedan incorporar las dos preguntas y volver a una conversación, ¿ok? So I'm gonna give you 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos para que trabajen en esto. Vamos a entrar a las salas. Si necesitan ayuda, siempre pueden pedir asistencia y yo voy a estar pasando en cada una de las salas también, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Si alguien está solo en la sala, no se preocupe, yo lo voy a reasignar. Pero ahorita ya están abiertas las salas, ya pueden ingresar. Tenemos 10 minutos a partir de este momento. Juan José, no sé si se va a poder unir alguna de las salas o solamente como oyente vamos a estar. Bueno, la sigo como oyente, gracias. Perfect, okay. Parece. Hello, pasaba a ver si ocupan ayuda o asistencia o hay dudas. Pues vamos iniciando, pero creo que vamos a ver este. Si no, ahí le necesitamos ayuda. Sí. Perfecto, pues. Lo veo. Hola Luis, ¿va a poder participar en alguna de las salas? Luis, ¿me confirma si quiere que lo asigne a alguna de las salas, Luis? Hello, pasaba a ver si ocupan ayuda, si necesitan asistencia o algo. Yes, teacher. Yo estaba comentando con Tatiana, porque estábamos haciendo una conversación sobre una cena. Entonces yo le estaba respondiendo, no iba a poder porque trabajaría ese día. Pero ahí estaría usando el futuro, ¿verdad? Puede decirlo en presente. I have to work that day. Tengo que trabajar ese día. I have to work that day. That day. Okay. To work.
Ok, si no hay más dudas, voy a pasar al siguiente equipo. Nos veo unos minutos.
All right, we should all be back by now. ¿Ya estamos todos listos con la conversación o ocupan un par de minutos? ¿O ya estamos? Un par de minutos, teacher. Perfect. ¿Todos están de acuerdo? Sí. All right. Yes. Ok, son las 9:30. Les voy a dar 5 minutos más hasta las 7:35. Luego regresamos. Ya están abiertas las salas para que reingresen.
No se la escucha. I'm sorry, I was in mute. En el room número 2 tenemos a Lucía Milagro y a Pablo Abrego, por favor. Los escuchamos. Okay. Hello, Pablo. How are you? Fine. And you, Lucía? I'm fine, thanks. Could you help me with an English task, please? Sure, I like it. I have doubts about the exposition. What was done now? Okay, Pablo. I called him a few minutes to explain. Thank you for your help. I hold you call. Bye. Very Bye. Good. Nice. And that's how you ask for help. Justo así es como sucede en la conversación en la vida real. Fulanito, do you have some minutes? Could you help me, please? Y así. That's the way it works. Very good. Thank you, room number 2. Vamos con room number 3. Teníamos a Carol Escalante, Nelly Lilibet y Wendy Marlene. Por favor, les escuchamos. Ok, ahorita ya en el chat está Wendy y Carol. Okay. Vaya. So, hi girls, how are you today? Hi girls, I'm bored. I am bored too. We shall do sometime fine. Sounds good. Could we go to the cinema? Do you think, Carol? It's wonderful. Nelly, could you please pick me up at work? Of course, no problem. Carol, won't you please buy tickets for me, Carol? Sure, perfect. Thank you, Carol. It will be fun. It will be very fun. See you at night. See you at night. You're okay. Me too. See you. Nice. Girls, really good conversation. Very fluent. Justo ese tipo de escenario es donde ocupamos este tipo de auxiliares o verbos modales. Could you do this? Could you buy this? Would you take me? Would you pick me up? Exactly like that. Justo ese tipo de escenarios. Very good. Muy bien pensado. Vamos con room number 5. Tenemos a Luis Javier y Maylin. Y creo que estaba Elena también con ustedes, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Los escuchamos. Hello, Maylin. How are you? I'm fine, thank you. How are you too? I'm fine, thanks. What did you do today? I have to do a lot of homework. Do you know someone can help me? Yes, this is Luis Javier. He can help you. Hello, Elena. Yes, sure. Good say me, how could help you? Ahí estaría. All right, al menos inició la interacción. So we're good, that's good. Thank you. muy bien también refiriéndolo. I know, but I know someone that could help you. So very good, Elena. Thank you. And Maylin and Luis. And last but not least, vamos con Tatiana Ivonne y Oscar Noé. Hello, Noé. How are you? Hi, Tatiana. I'm fine. Could you have dinner with me this Sunday? No, this Sunday. I cannot because I have to work that day. Okay, I understand. I could have on Friday? Yes, I can go on Friday. Would you like to go for an ice cream after dinner? Yes, it's perfect.
I'm excited that it's Friday. Me too. See you later, Noe. Only on Friday. Very good. Muy bien, módulo 3. La mayoría de ustedes está dominando muy bien el tema. Hasta ahorita hemos visto Simple Past y lo manejaron bastante bien. Simple Present igual. Y ahorita con los modales lo están justo en este tipo de escenarios. Y en, así son las conversaciones donde usaríamos estos modales en la vida real. So very good. Los felicito a todos. Excellent. Now, moving forward, we're going to go to the student's manual again. Vamos a ir al manual de nuevo. Tal vez nos ha tardado días en cargar. And then we're going to check. Okay, so we have some questions in here. Si pueden ver la pantalla ya todos. Yes. Perfect, thank you. We have exercise number 4. You have to order the words to create positive, negative, and interrogative statements in simple past. Okay, tienen que desenredar las palabras, ponerlas en orden y formar ya sea preguntas de información, preguntas de sí o no, o oraciones afirmativas o negativas. Okay, that's what we're going to do. Tenemos 5 acá. So we need 5 volunteers. Ocupamos 5 voluntarios. Nelly, please. Let's start with number 1. Iniciamos con la 1, Nelly, por favor. Did you enjoy the training? Correct. That is the correct order. Ese es el orden correcto de Nelly. Thank you. Let's see number 2. Volunteers for number 2. Vamos 4 voluntarios más. Manitas, let's see. Para los que están ahí, 2, 3, 4, 5. Sí, ocupamos 4 voluntarios más. Let's see. Wendy, ¿cree que me ayuda con el número 2, por favor? Y Tatiana, si me pudiera ayudar con la 3. Luego Oscar con la 4 y Maylin con la número 5, por favor. No sé, está difícil para mí. No sé si es. Sería The didn't. Aquí está el sujeto. Manager. Uh-huh. The manager. Didn't. The manager didn't attend seminar. Exactly. The manager didn't attend the seminar. El gerente no asistió al seminario. Very good. Thank you, Wendy. Okay. Number 3, please. A ver si puedo. Teacher. Yes, yes, yo le ayudo. The maintenance, the maintenance. No, empecemos con the personnel. Ah, pero the personal. Ajá. Updated. Their maintenance. Maintenance certification. Correct. De nuevo todo el orden. The personnel. Okay. The personal. Updated. 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 Uh-huh. The personal updated their maintenance certification. Correct, Tatiana. Very good. Thank you. Number 4, please. Did the supervisor exchange business cards? Exactly. Did the supervisor exchange business cards? Very good. Number 5, please. My convention at the network. Iniciamos con el sujeto. My workmates. Sería el sujeto. My workmates, didn't network at the convention. Correct. De nuevo en orden. My workmates didn't network at the convention.
Very good, Melin. Thank you. Okay. So, in your opinion, guys, en su opinión, ¿cuáles de estas cosas que están acá tendrían que ir en una tarjeta de negocios? Al diseñar una tarjeta de negocios, ¿cuáles de estas cosas ustedes incluirían? A photo of you, tagline. Tagline es como un mensaje, un motto, right? Como un logo. Tagline es como un logo. And then, el social media links. Social media links, ok. En algunos también llevan el QR, el código QR. QR code. Company logo. Thank you, Wendy. Mail address. Yes, and obviously your name. ¿Creen que sea importante incluir el título del trabajo? Yes. Yes, your name and your job title, right? Very good. Those are the parts of a business card. Son las partes que ocuparía una business card. A la hora que ustedes la encarguen, si su equipo está en inglés, usted le dice, quiero una business card con una foto, con mi dirección, con mi nombre, mi título, and so on and so forth. Okay? So, next one. We're going to move. And here we are. Acá tenemos la tablita de lo que estábamos verificando, right? Lo que estábamos repasando. Could you call me later? Sure, right? And those are, son como los normales, los que ya vimos, okay? Now, ya hicimos la parte de los roleplays y las conversaciones pequeñas. So here's what we're going to do now. We're going to talk about company regulations. Y aquí es la primera pregunta y esa es conversación, okay? Does your company have regulations about employees' behavior? ¿Su compañía tiene regulaciones sobre el comportamiento de los empleados? Behavior, comportamiento. About employees' behavior, sobre el comportamiento de los empleados. ¿Su empresa tiene regulaciones sobre el comportamiento de sus empleados? Name three examples of unacceptable behavior in your company. Van a escribir tres ejemplos en sus cuadernos de cosas que son inaceptables, conducta inaceptable en sus empresas. ¿Okay? Mencione tres ejemplos de conducta inaceptable en su empresa. ¿Okay? For example, in my company, you should not steal. No se debe robar. No debería robar. You should not steal. In my company, we don't have cameras. En mi empresa, no tenemos cámaras de seguridad. Because they trust the employees. Porque confían en los empleados. So, one of the unacceptable behavior is stealing. Así que una conducta inaceptable es robar. In my company, you should not steal. Usted no debería robar en la empresa. Number two, unacceptable. Segunda, que es inaceptable en mi empresa. Low performance is not accepted. Bajo desempeño no es aceptado. Low performance is not accepted. ¿Ok? Y una cosa más que sea inaceptable en mi empresa, being late. Llegar tarde, being late is not accepted. ¿Ok? So, escriban en su cuaderno tres cositas que ustedes sepan que en sus empresas son inaceptables. No se toleran. ¿Ok? I'm going to give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutos. Son las 50. En 2 minutos las compartimos.
Okay, 2 minutes have passed. Pasaron los 2 minutos. So, veamos. What are 3 things that are unacceptable in your companies? ¿Cuáles son 3 cosas que son inaceptables en sus empresas? ¿Quién quiere compartir? Veamos. Volunteers. Things that are unacceptable. Yo ya les compartí. My work is unacceptable to steal, to be late, and low performance. Pablo Abrego, lo escuchamos. In my work, abuse of staff is not accepted, and process the job are both not accepted. Preference or favority are not accepted. Very good, Pablo. Very important things. Very good points. Thank you. Who else? ¿Quién más quiere compartir? Veamos. Things that are not accepted. Maylene y luego Nelly, please. Maylene. In my business, mm-hmm. In my company? In my company, love relationships are not accepted in employers. Very good. And my calling college by night is not accepted. Okay. A casual outdoor, such and ripped jeans are not accepted. All right, casual attire not accepted. Thank you, Maylene. Nelly y luego Carol, por favor. Nelly está en mute. Okay. In my company, is unacceptable to be rude with somebody else, do nothing, and say rude. Okay, very good. Thank you, Nelly, for sharing. Carol, please. Sería, in my company, is unacceptable behavior dishonorable and violent. Okay. Dishonorable and violent behavior are not accepted. Very good. Okay, pronunciation. La pronunciación de inaceptable es como o, oh, unacceptable. Se escribe unacceptable, pero es o, oh, unacceptable. Y luego tenemos la palabra behavior. Behavior nos dice qué es. ¿Quién me ayuda a leer esta cajita? ¿Qué es behavior? Nelly, please. Behavior, the way that someone acts in different situations. The company expects polite behavior from all the employees. Interrupting other people when they speak is not a good behavior. Gossiping about coworkers is rude behavior. Thank you, Nelly. Gossiping, chismear. Gossiping, chismear. Okay. Gossip, chisme, gossiping, chismear. Okay. We have a conversation in here. I need 2 people to be 1 Claudia and 1 Raul. Okay. Let's see. Cupo 2 voluntarios. Uno para ser Claudia y el otra persona sería Raul en la conversación. Luis Javier, usted me ayuda con Raul y Tatiana me ayuda con Claudia, por favor. Tatiana. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages. Repeat, please. Messages. Messages. Okay. He should answer his messages after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite either.
agree. We should help him. Instant. Thank you. Okay. ¿Sí se acuerdan que les dije que era either? Se los dije, creo que esta semana o la semana pasada. Tampoco. Exactly, tampoco. Okay. Si lo usamos al final de algo es tampoco, right? Y nosotros no deberíamos hablar sobre él tampoco. No es amable tampoco. All right? Very good. So, listen. Tenemos el uso del auxiliar should not y el auxiliar should. Uno es afirmativo, should, y should not es la versión negativa. A veces la van a ver como shouldn't, que es lo mismo que should not. All right? Y lo ocupamos para decir debería. Should, debería. Should not, no debería. Okay? We should not talk about him. Y nosotros no deberíamos hablar de él. Agree. We should help him instead. De acuerdo. Nosotros deberíamos ayudarlo. Okay? Así que should es el auxiliar para dar a entender debería. Y luego should not para no debería. O debería de no. Dependiendo del escenario. Por lo general va a ir seguido de un sujeto, de un verbo. Okay? Should help. Como es un verbo auxiliar, nunca va a ir él solito. Va a ir siempre con un verbo en afirmativo. Entonces usted va a utilizar un sujeto, should, y un verbo. ¿Ok? Pueden haber palabras extra, pero en este caso lo ideal, si yo quiero decir, yo debería estudiar para mi examen. I should study for the exam. Ahí en el chat se los estoy poniendo. I es el sujeto, should es el auxiliar, study es el verbo. Ahí en el chat se los estoy poniendo de nuevo. Okay. Subject plus should plus verb. Esa es mi estructura para una oración afirmativa. Usted debería tomar agua. You should drink water. Okay. Van a ver más adelante que este auxiliar se puede combinar en diferentes tiempos gramaticales. Ahorita específicamente lo estamos viendo en presente. Okay. Por ejemplo, he should not chat in a meeting. Él no debería chatear en una reunión. ¿Ok? ¿Quién quiere darme una oración siguiendo esa estructura que tenemos ahí en el chat? Subject, should y un verbo. Como lo que les dije, I should study for the exam. ¿Quién tiene otra? Veamos. We can make another one. Yo debería y un verbo. Luis Javier, por favor. Present. Present, Ingrid. Todavía no hemos llegado, Ingrid, pero gracias. Ah, oh, bye. Luis Javier. You should pasar lista ya, algo así. You should pass the list. Se me olvidó. Pero es... que no debería llegar tarde. Ah, I should not arrive. Ajá, late. Late. Exactly, perfect. Y ahí usted ya hizo su oración usando no debería. Yo no debería llegar tarde. Muy bien, Luis, thank you. Nelly Lilibet, please. I should buy a new car. Okay, all right, very good, Nelly. Yes, I should buy a new car. Debería, very good. Okay, nos vamos a quedar acá. El lunes vamos a terminar de ver ese tema de should, shouldn't. Lo vamos a pulir, lo vamos a perfeccionar y luego lo ponemos en conversación, así como hemos hecho con estos otros tiempos esta semana, ¿de acuerdo? Así que descansen, repasen, avancen en la plataforma. Vamos a correrlo para el lunes. El lunes cuando iniciemos la clase, vamos a revisar todas las tareas de la plataforma juntos para ver si todo está bien, si vamos al día y si no, pues ahí es cuando empezamos, ¿de acuerdo? Así que descansen, repongan baterías. Déjenme pasarles la lista. Como dice Luis, I should pass the list. Let me just load it. Déjenme cargarla en un minuto. Bear with me, people. Paciencia, paciencia.
Ingrid al menos ya nos confirmó que estuvo present. Thank you, Ingrid, que nos dijo como a las 9 p.m. que estaba present. Usted se había quedado dormida, ¿verdad, Ingrid? No, me había levantado y oí que dijo Luis Javier y yo, ya me pasó. Bueno, ok, let's see. Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal, por favor. Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Ingrid Samayoa, ya sabemos todos. But present, thank you, Ingrid. Jonathan Armando. Vamos con Juan José García. Carla Patricia Peñate, no estuvo. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Manuel Alfredo Hernández. Maylin, no sé, a usted no le ha dado su asesoría, ¿verdad, Maylin? No, miss. ¿Cree que se puede quedar 10 minutos ahorita? Vaya. Ok. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Roseidy Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Present. Good night. Thank you. Good night. Happy weekend. Wendy Marlene. Present. Thank you. Have a nice weekend, Wendy. Yanira del Carmen. Y Nelly Lilibet Andrade. Present. Thank you. Have a nice weekend, Nelly. The same. Thank you. Eso sería todo. Los veo el día lunes. Descansen. Night. Night. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está, Maylin? ¿Cómo se encuentra? Bien, sí, cansados. Sí, me imagino. Mire, le comento, estos 10 minutos realmente son para que los alumnos me digan si quieren reforzar algún tema, si hay algo que no está claro o si necesitan ayuda con algo en específico. Así que usted me dice, Maylin, si hay algo que quiera repasar o ver o tenga duda de algo. Realmente no he estado muy conectada en las clases, o sea, me he faltado varias, creo que se ha dado cuenta, pero es que yo le comentaba, me había llamado el muchacho de inglés corporativo, me llama alguien, no sé cómo se llama. Luis Bonilla. Cuando no me conecta, entonces, yo le comentaba a él que a veces me cuesta bastante por las clases de la U, entonces va a ser el último módulo que voy a tomar y voy a ver si lo puedo retomar, si paso este. El cuarto, pero es sábado, presencial. Ajá, entonces ahorita estoy un poco como a medias con todos los temas, pero digamos que ahí vamos. Sí, y este fin de semana voy a trabajar las tareas. Ah, ok. Vaya, pero eso está muy bien, Maylin. Realmente, siempre y cuando lleguemos al final del módulo, que sería el 31 de agosto, y ya las tenga completas, entonces estamos bien. Yo voy a tratar de, por eso a veces le pongo que no puedo estar participando. Ajá. Y se lo siguiente, porque tal vez estoy haciendo algún examen o estoy haciendo alguna tarea. Uh-huh. Trabajo solo en la noche, tengo tiempo. Sí, es entendible. De hecho, eso le quería decir, realmente, si no puedo participar en las clases ahorita en el módulo, siempre déjeme saber, Maylin, pero conéctese, aunque sea como oyente, para que le cuente la participación. Participación. Ajá, y siempre al final del módulo esté llena la plataforma y usted tenga sus participaciones. El 80%, Maylin, el módulo se lo pasan como aprobado. Porque también eso es importante, que aunque quizás este sea el último que haga en línea, pero termínelo como aprobado.
Sí, sí, eso me decía, el chico me dijo que aunque sea, porque me dijo que me conectara con el teléfono en un lado y con la compu en el otro, ¿verdad? Uh-huh. Porque es que lo malo de la universidad es que se pasan, como están en línea también, a veces empiezan a las 7. Se emocionan. Llegan las 9 y todavía no han terminado. Yo a veces me he desconectado de la U, digo, bueno, como quedan grabadas, después las voy a ver, nunca las veo. Sí, suele pasar. Sí, pero voy a, eso estoy tratando de hacer, que voy, y me gusta participar realmente, porque uno sí. Así es como aprende, ¿verdad? Y de hecho me he fijado que sus participaciones son bien activas, Melin, casi siempre sigue las estructuras y sigue al pie de la letra las instrucciones, así que la felicito, porque yo sé que es difícil estar en todo, ¿verdad? La universidad, el trabajo y acá, pero realmente ya yo sí noto su participación y que usted sí hace el esfuerzo, Melin, que al final del día es lo que cuenta, ¿verdad? Que sí se esfuerce y que sí repase y que sí practique, pues. Sí, pero igual voy a tratar de por lo menos participar aunque sea de las 9 en adelante. Perfecto. Cuando no pueda antes. Sí, está muy bien. De hecho está Roseidy Corpeño. Ella como está de no sé cuántos meses de embarazo, me dijo. Entonces me dijo, mire, mis, yo llego cansada y yo honestamente solo una hora puedo estar conectada. Solo puedo estar conectada hasta las 9 porque ya después yo ya no puedo con mi vida. Me siento que me muero. Ay, está bien. Si una hora es lo que puede, conéctese la hora. Quédese conectada la última hora como oyente, le digo, pero participe la primera hora. Y así es lo que ella ha estado haciendo. Incluso a veces cuando no entra a las salas, ella hace aparte y me los manda por el chat los ejercicios. Entonces, igual, Melin, si en algún punto no puede, usted siempre puede participar individual, me puede mandar las cosas por el chat. No hay ningún problema con eso, ¿ok? Perfecto. Y en cuanto a las clases o los temas que hemos visto hasta ahorita, Melin, ¿cómo siente? ¿Siente que sí los estoy explicando bien? ¿Podría ser mejor? Siempre es bueno obtener feedback para mejorar. Los anteriores casi no participaba, o sea, participaba, pero era algo que me costaba un poquito más. Usted explica mejor, o sea, es más activa y está en eso de que es bastante participativa su clase. Y es realmente porque siento yo que aprendo no solo estar viendo, escuchando, sino que pone a uno. Siento que se le queda más rápido a uno. Sí, y también eso de empujarlos a ustedes, porque sí, yo sé que a veces hay quienes no les gusta mucho que los obliguen a participar, pero también es parte de la labor del maestro, ¿verdad? Hacer que el alumno hable, no solo llenar, lo que les decía, no se trata solo de llenarles los cuadernos a ustedes de cosas. Si no lo están hablando, no me sirve a mí como profesora, no les estoy enseñando bien, sino hago que hablen. Dijera, ¿cómo es que uno que entiende pero no lo habla? Ajá, entonces, lo entiendo pero no lo hablo, cabal. Pues eso es justo lo que queremos no hacer. Sí. Entonces, quizás instarle mailing cuando pueda, trate de escuchar programas, música, series, cualquier tipo de cosas. Trate de ponerlos en inglés y si le pone subtítulos, póngaselos en inglés. Más de alguna palabra usted va a ir identificando de las que ya vio en el módulo. Alguno de los tiempos gramaticales que ya vio lo va a ir identificando y se va a ir familiarizando. Y fíjese que realmente casi no me queda tiempo de pero sí, como en el trabajo veo lo que son importaciones, entonces veo bastante el idioma. Ok, ahí incluso ahí usted puede... Como que leo y ya voy a entender, entonces aquí dice tal, como que tal, exactamente las palabras, pero con ya con los verbos y todo lo que se conjuga, entonces ya digo, entonces esto quiere decir tal cosa. Exactly, like that, así es como tiene que irlo haciendo, y a diario lo va incorporando, muy buen trabajo, miren, es una gran idea, miren, sacarle provecho al trabajo también. Sí. Ok, eso sería la asesoría para este día. Entonces, Melin, igual sabe que estoy en el grupo, me puede escribir al chat privado. Si necesita ayuda o asesoría con algo, estoy a la orden, ¿ok? Vaya, perfecto, Miss. Muchas gracias. Disfrute su fin de la veo el lunes, Melin. No, chicos, gracias.